Lectura del segundo libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi Dios y dueño? ¿Y quién es la casa de mi padre? Para que me hayas engendrado, engrandecido hasta tal punto, y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su dueño. Ahora, después, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de tu casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo, David, permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo: yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti, pues tú, mi dueño y Señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos tus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono a David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también:
atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Es preciosa esta oración que hemos escuchado de David, donde le recuerda al Señor su promesa. Y esa promesa era la bendición para siempre de sus descendientes. Y por eso estamos aquí nosotros, porque el Señor cumple siempre sus promesas. Él se da cuenta, cuando habla con Dios, que realmente es muy poca cosa. ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, y quién la casa de mi padre? Siempre hemos de recordarle al Señor sus promesas y hablarle con ese tono de humildad. Ahora pues, dice David, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa y cumple tu promesa. Tenía absoluta seguridad, pero David lo pide y pide al Señor que se cumpla y que bendiga la casa de su siervo, que es lo que ahora mismo nosotros, cada vez que le pedimos al Señor, tenemos que tener esa seguridad y con optimismo, siempre con espíritu lleno de esperanza, a pesar de que esto dure y dure, lo que Dios quiera, porque está con nosotros y Dios cumple siempre sus promesas, siempre. Y esto lo llevará por delante y esto lo arreglará y será el que vencerá a esta pandemia. No lo olvidemos. Luego en el Evangelio la Iglesia nos recuerda con esas dos parábolas que Cristo pues nos va a dar una luz, dos luces, porque son dos parábolas. Nos enseña cómo hay que instaurar su reino. Con la comparación del candil nos quiere decir que Él es la luz de este mundo, que va a guiar nuestros pasos por esta vida y que no quedará oculta su luz, sino que se manifestará en nuestro comportamiento. Por eso es muy importante cómo nos comportemos y respondamos. Y es muy bueno hoy mirar un poquito y decir cómo andamos de luz. Y con la comparación de la medida, ¿sí? La medida que usarán Dios para ver cómo estamos. Con la comparación de la medida nos dice que con esa misma medida que utilicemos para los demás, así se nos va a medir. Sin embargo, estas parábolas también tienen otra aplicación muy concreta para nuestra vida, que está por encima y que está sosteniendo esas dos luces. Porque Cristo nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo, y quiso de esa forma hacernos partícipes de su luz para iluminar a otros hombres con la luz del Evangelio. Y hemos de contar con dificultades, como las que estamos pasando, especialmente con el cansancio. Estoy harta, estoy hasta el moño, estoy ya que no me puedo aguantar más. Eso es lo que decimos. El Papa se lo decía a los jóvenes, que también se ponen así, porque son igual que nosotros. Pues le decía al Santo Padre, no olviden ustedes una cosa que van a tener, la tentación del cansancio. O porque no ves los resultados, o porque, bueno, el espectáculo ya se acabó y ya está esto que es muy aburrido y voy a buscar otra cosa. En eso, en el primer síntoma de cansancio que encuentren, porque lo van a ver, en el camino, y de cualquier forma, lo que yo les aconsejo, decía el Santo Padre, es que abran la boca a tiempo. Pidan consejo a tiempo. ¿Y qué hemos de hacer? Di, me está pasando esto, que he salido en cuarta, estaba comparando con las marchas de los coches, he salido en cuarta y ahora estoy marcha atrás. ¿Qué es lo que nos pasa ahora mismo a nosotros? Pero la tentación del cansancio es muy sutil, porque detrás de la tentación del cansancio, insistía el Santo Padre,
del cansancio de salir a la misión, de ser luz, de lo que estamos hablando, de transmitir con el comportamiento, hemos dicho comportamiento sobre todo, y además la palabra, pero sobre todo el testimonio. Pues evidentemente, si yo me dejo llevar el cansancio, o sea, ahí está oculto un poco de egoísmo, o un mucho. Y se esconde, en última instancia, decía el Papa, el espíritu mundano. No, sí, sí, el volver a la comodidad, al estar bien, a pasarla bien, o como quieran. Eso lo tenemos todos dentro. Así es que yo te diría, testimonio. Primero, abre la boca. Segundo, testimonio. Para que la luz brille. Que no esté escondida debajo de la cama. Que brille la luz y que vean las obras buenas que hace el Padre a través de nosotros. Testimonio. Para que pregunten por qué vivís así, por qué estás contenta, por qué no estás abrumada, por qué no estás angustiada, por qué no te estás subiendo la lámpara. Bájate de la lámpara. Para que camines como caminantes, no errantes, decía el Papa, y cuidemos esa tentación que nos va a llegar del cansancio. Bueno, pues es muy bueno que consideremos qué está sucediendo en mi vida ahora, en esta pandemia. ¿Doy luz o dejo todo en tinieblas? ¿Se manifiesta la luz de Cristo en cada una de mis actividades? ¿En cuál sí, en cuál no? ¿Por qué? ¿Ayuda a todos a superar el cansancio? El de la rutina, el del desaliento, el de los fracasos, el de llevar el alma en un hilo por la incertidumbre continua. Cuando no es una cosa, es otra. La sorpresa, los efectos laborales, los efectos los otros, los efectos secundarios, la inseguridad. ¿Abro la boca a tiempo o me callo? Porque eso es un tema tabú y me dejo llevar del miedo. ¿Doy testimonio? ¿Me dejo llevar de mis egoísmos? Porque solo busco pasarlo bien. Tenemos ahí tela, ¿eh?, para cortar. Bueno, pues vamos ahí al tema. Creer en Cristo, por lo tanto, nos lo explica el Señor en el Evangelio, es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicar con nuestras palabras y con nuestras obras esa misma luz a toda la humanidad que anda a oscuras. Y con esta prueba se ha introducido unas tinieblas y tú y yo somos los focos para estar encendidos. Así que no nos cansemos, enciéndete. Y ya sabemos que nos encendemos por la oración y los sacramentos. La oración, que tiene que aumentar, y los sacramentos, confesar y comulgar. ¿Eh? ¿Eso es lo de todos los días? Sí, sí, pero hay que encenderse. Por eso cabe preguntarse si somos nosotros la luz que ilumina a los demás con el testimonio del respeto a su libertad, aunque tengamos otra opinión diversa, si sabemos escuchar a los demás, si les perdonamos cuando nos han ofendido, si les prestamos nuestra ayuda cuando lo necesiten, o por el contrario, somos malos conductores de la luz de Cristo. Se podrá ser, decía el Papa, un buen hombre o una buena mujer, pero si no sabe perdonar, nos da aquí dos puntos para mirar, ¿eh? Si no sabe perdonar, no es cristiano. Y si uno no perdona, no puede recibir la paz del Señor. Ayer hablábamos de la paz. Es necesario aprender a perdonar, sí, que no sabemos, que hay que aprender. En el Padre Nuestro, decía el Papa, rezamos, perdónanos como nosotros perdonamos. Es necesario tener paciencia cristiana, porque hay muchos hombres y muchas mujeres entre nosotros que están soportando por el bien de la familia y de los hijos brutalidades y tantas injusticias, que se levantan temprano para ir al trabajo, a veces injusto y mal pagado, para mantener a la familia. Estos son los justos. Y eso los tenemos al lado, son los santos del piso de al lado, iba a decir yo, sí, de la puerta de al lado. Y también están aquellos que usan mal la lengua. Pedir perdón. Saber perdonar. Y aquí viene el segundo consejo. También están aquellos que usan mal la lengua y hacen la guerra, porque la lengua destruye y hace la guerra. Hay otra palabra clave del Evangelio, misericordia. Pedir perdón y misericordia. El Señor es Padre, es misericordioso y siempre nos perdona. Siempre quiere hacer la paz con nosotros. Y si uno no es misericordioso, corre el riesgo que el Señor no sea misericordioso con uno. Porque seremos juzgados, ahí está, con la misma medida con la que juzgamos a los demás. ¿Sí? La vara de medir, misericordia, esa es con la que me van a medir. Bueno, pues si Cristo nos mide con la vara de su misericordia, de su amor, nos perdona siempre. Y nosotros a veces somos muy duros para juzgar a los demás. Tenemos que aprender, ¿eh?
respondamos a Cristo con ese amor a los que están más cerca de nosotros, midiéndolos con los ojos de Cristo, con amor, con caridad. Y es lo que le vamos a pedir a la Virgen, que la luz de Cristo brille siempre en nosotros, que la tengamos encendida, que no se nos apague, que se está apagando por el cansancio o por otras circunstancias, para que podamos dar a los demás ese reflejo de Dios. Vamos, vamos adelante. Si esto debe ser así siempre, de manera especial, lo espera Cristo de nosotros en los tiempos duros, los tiempos recios, decía Santa Teresa, en los tiempos de pandemia. Que así sea.